esta ruta literaria por la ciudad condal de Carlos Ruiz Zafón. Caminaremos por los diferentes espacios ficticios y también reales que aparecen en algunas de sus novelas. De hecho, estamos ahora mismo en la calle Arc del Teatro, justamente, Emili, donde se sitúa el imaginario cementerio de los libros olvidados. ¿En qué se inspiró el autor? Pues bueno, aunque estamos en medio de Barcelona, en el centro de Barcelona, él se inspiró en uno de esos hangares fabulosos que hay en algunas ciudades americanas, en concreto en las afueras de Los Ángeles, llenas de trastos de todo tipo y en ese caso llenas de libros. Él pensó que ahí podían estar todos los libros del mundo y como quería ambientar sus novelas en Barcelona, los situó en un espacio muy concreto que es esta calle del Arc del Teatre. Nos preguntábamos sobre todo, Emili, ¿por qué Zafón retrata la capital catalana en sus novelas? Pues él, en el momento en el que escribe tanto La sombra del viento como las novelas siguientes, vive ya lejos de Barcelona, de su ciudad natal, de su ciudad de juventud, pero se inspira en esa Barcelona del recuerdo y además, en buena parte, se inventa una Barcelona para sus libros, una Barcelona mucho más lluviosa, mucho más húmeda, con niebla y que le sirve para construir un imaginario casi gótico. Por cierto, ¿qué simbolizaba este arco que vemos aquí delante para el autor? Pues mira, es una cortina entre la luz de la Rambla y un poco la oscuridad del Raval, es decir, entre un espacio de la vida cotidiana de los personajes y el espacio del misterio, donde está el cementerio de los libros olvidados, que es aquel lugar donde los libros nunca mueren, que dice uno de los personajes, y donde solo están invitados aquellos que son capaces de imaginar. ¿Cómo fue descubierto el autor? Bueno, Ruiz Zafón se descubrió a sí mismo, porque él cuenta que la vocación de la escritura la tenía desde muy pequeño y que a los 12 años se presentaba a premios, aunque no ocurrió nada, sino que ocurrió mucho más tarde. En el 93 se fue de su ciudad para dedicarse exclusivamente a escribir, se convirtió en un autor ya muy popular de literatura juvenil y en el año 2000 se presentó al premio Fernando Lara, del que el jurado recomendó la publicación. Estamos precisamente en la calle Santa Ana, una ubicación emblemática, icónica. ¿Qué pasó aquí? Bueno, estamos ante la librería de los Sempere, que es una familia de libreros de varias generaciones, que Carlos quiso ubicar en un lugar de la ciudad, un poco en la frontera entre la ciudad vieja y la parte nueva, el ensanche. Una librería, por cierto, que no existe, porque de hecho estamos ahora mismo, ¿no?, en esta tienda de abanicos. Cuéntanos un poco. Lo interesante es que, por una parte, tiene un acceso pues natural, pero también tiene un acceso semisecreto a la Plaza Santana. Los padres del protagonista se han casado en esa iglesia. Hola, buen día. Hola, buenos días. Disculpen, ¿están hablando de Zafón? Claro. ¿Sí? Sí, por supuesto, es el protagonista de nuestro tour. Qué maravilla, qué casualidad. Yo soy una guía y justamente voy a comenzar ahora una visita. Quería preguntarte, ¿qué perfil de turistas acoge este tipo de rutas? Trabajamos con todo tipo de turistas, con todo tipo de público, en diferentes idiomas, en inglés, en alemán, hemos hecho la ruta en francés, en italiano, pero sobre todo con un turismo local, con un público local, en castellano y en catalán. Y con muchas escuelas les explicamos pues precisamente que la familia vive aquí al lado, ¿no?, y que es uno de los puntos más emblemáticos. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas explicar de estos tours tan magníficos que haces? Hay muchas anécdotas. De hecho, una de ellas, por ejemplo, nos sorprendió una familia que, justamente llegando aquí a la iglesia de Santa Ana, emocionados, nos explicó que habían bautizado a su hijo con el nombre de Daniel, como el protagonista. Como Daniel Sempere. Maravillosos. Y sobre todo lo que les gusta y lo que quieren saber es si realmente existe la librería, si realmente tenemos el cementerio de los libros olvidados, ¿no? Y les contamos pues precisamente esas licencias del autor, ¿no?, en la que realmente hay una sutil, ¿no?, línea entre la realidad y entre la literatura, ¿no? Te agradezco muchísimo que nos hayas interrumpido. Gracias a vosotros, porque me marcho porque tengo un paso esperando. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Muy bien la ruta. Vamos a seguir con nuestro viaje a ver qué descubrimos. El Ateneo Barcelonés le interesaba como foro cultural, pero le interesaba también y mucho como lugar de refugio de sus personajes. ¿Cómo era, por cierto, Carlos, el autor, en las distancias cortas? Bueno, Carlos era un poco como sus dos grandes protagonistas, como Fermín Romero de Torres era un gran cómico, yo sé que la gente no lo conoce a fondo, pero le encantaba imitar, le encantaba contar chistes, era un conversador
magnífico para todos sus amigos, y por otra parte era también como Daniel Sempere, es decir, soñador, algo melancólico, y él mismo decía que a veces quería ser como un cocodrilo de un zoo de Los Ángeles, que era amigo suyo, que cuando no le apetecía se escondía bajo las aguas durante una temporada. Eduardo Mendoza, buenos días, ¿qué tal? Estamos en la Plaza Real, otro de los escenarios de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados. ¿Por qué se convirtió en un fenómeno? Desde el primer momento, el primer libro, que fue el que tuvo el éxito, los demás le siguieron porque mantuvo la calidad y el interés, pero el primer libro estaba lleno de unas propuestas que a la gente le entusiasmaron. Y por cierto, ¿qué tiene que perdurar de Zafón? Nunca sabemos lo que hará el tiempo con nosotros. Yo creo que él ha dejado una obra importante y además ha dejado algo más, que es el fenómeno de una literatura que a la que le cuesta un poco romper las barreras territoriales, y que en el caso de Carlos pues ha sido un gran éxito. Carlos había sido en la literatura española un cometa excéntrico, brillante y fugaz. Ahora llegamos a un restaurante emblemático barcelonés, que es el restaurante Els Quatre Gats. Es un edificio modernista muy interesante, y además era el sitio por donde tenía que pasar todo el mundo del mundo cultural, desde García Lorca a Picasso, a Rossinyol, por supuesto, a Casas. Y escenas importantes que ocurren aquí, ¿no? Cuéntanos. Sí. Hay una muy relacionada con las pesquisas en torno de ese libro que hay que buscar y proteger, que es La sombra del viento, de Julián Carax, dentro de la novela, y este es un lugar de reunión de un grupo de bibliófilos, entre los que están el padre de Daniel Sempere, el librero Sempere, también el librero Gustavo Barceló y otros eruditos que pululan alrededor de ese libro desaparecido y aparecido. Barcelona ama los dragones, pues que Carlos Ruiz Zafón era un aficionado a estas criaturas, cuéntanos. Para él son un símbolo de la ciudad, los veía por todas partes, en las gárgolas, en los pórticos, en los edificios de todo tipo. Y además él coleccionaba también dragones, centenares de dragones de diferentes procedencias. Se identificaba con este animal mitológico por lo que tiene de imaginativo, de algo que escapa a la razón, y como animal solitario y valiente, ¿no? Vámonos ahora hacia la Plaza Felipe Neri, si te parece bien, y contamos bien la historia que hay ahí. Vamos. Llegado el momento, mentí de nuevo y me dirigí hasta el domicilio de Nuria Monfort, cuyo roce y olor conservaba grabados en el ático de la memoria. La Plaza San Felipe Neri había sido tomada por una bandada de palomas que reposaban sobre el empedrado. Aquí detrás vemos las marcas, las cicatrices de las bombas que estallaron durante la Guerra Civil. Es un lugar melancólico, pero a la vez aquí Daniel, el protagonista, se enamora. Así es. Daniel da con Nuria Monfort porque va buscando a Julián Carax. Y entonces, un poco su puente, su guía hasta Julián Carax, es Nuria Monfort. Es un personaje muy querido por todo el mundo, hasta el punto de que de vez en cuando aparece un cartel en la plaza que, en vez de rezar Plaza San Felipe Neri, dice Plaza Nuria Monfort. Vámonos ahora hacia las calles laberínticas del Born. Le encantaba. Zafón es un gran fabulador, un gran inventor de su ciudad literaria, pero también le gustaba mucho situar lugares reales que él mismo adoraba, como es ese local en el que se encuentran pues Fermín Romero de Torres, su gran cómico, o David Martín, el protagonista del Juego del Ángel. ¿Por qué Carlos dijo no al cine? Bueno, en realidad él dijo sí a la literatura, es decir, él decía que la gente podía ver sus libros en la mejor pantalla del mundo, que es la imaginación de cada uno de los lectores. Ella tiene poder. Llegamos a la majestuosa estación de Francia, la puerta de la ciudad. ¿Por qué es tan importante? A Ruiz Zafón le encantaba este edificio porque combina, por una parte, la modernidad del hierro, del cristal, con esos juegos de luces que son tanto de su agrado del gótico, ¿no? De lo que hemos visto también en la Ciudad Vieja. Y por otra parte, este es el gran escenario donde aparecen en escena personajes y se van de escena. Llegan personajes
con un encargo fatídico. Llegan personajes buscando una verdad sobre el misterio de la novela, o llegan personajes desde París después de vivir una historia de amor, como es el caso de Núria Montfort. Emily, nosotros llegamos al trayecto final y qué mejor que acabar con una frase de Carlos Ruiz Zafón. ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues yo creo que es adecuada este párrafo final de La sombra del viento. Al poco, figuras de vapor, padre e hijo se confunden entre el gentío de las ramblas, sus pasos para siempre perdidos en la sombra del viento.